El sentido del humor y la risa ofrecen la posibilidad de compensar las cosas que están mal. Así lo expresa el escritor Juan Villoro al referirse a su obra Funerales Preventivos, en donde expone fábulas inspiradas en las caricaturas de Rogelio Naranjo. Para dialogar con sus magníficos cartones, yo escribí fábulas políticas. Muchas veces se dice que en México Kafka sería un escritor costumbrista porque nuestra realidad parece una trama del absurdo. Siguiendo este principio, traté de hacer fábulas en donde yo cuento historias inspiradas en las ilustraciones de Naranjo. En el libro, que fue presentado en la 29ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Villoro utiliza como recurso la sátira política. La fábula que da título al libro, Funerales Preventivos, viene de una tentación que suelen tener todos los políticos, que es la de seguir gobernando siempre. ¿Qué pasa cuando tienes que dejar el poder? Es la gran tragedia del político. Apegado a la cultura alemana debido a su educación y las distintas tradiciones que ha realizado, el escritor expresó su pronóstico del año dual México-Alemania en 2016. Yo creo que puede ser un año muy fecundo. Alemania es un gran país cultural y ha tenido con México conexiones importantes. Si pensamos en Alexander von Humboldt, por ejemplo, que estuvo aquí, y que hizo la primera iconografía de México, hizo descripciones de los volcanes, de la fauna, de la flora, de nuestra sociedad. Llamó a México el país de la desigualdad, pero también de la riqueza arquitectónica, y habló de la ciudad de los palacios para referirse a la Ciudad de México. En fin, desde Humboldt hasta la fecha tenemos contactos muy fecundos. Con información de Ana Karen Alvarado y Manuel Bello e imágenes y edición de Enrique Romero, Notimex.